Bueno, sí, estamos en sesión inaugural. Hemos pedido un espacio de receso, como es lógico, como la ley lo permite, para tomarnos la foto y también por pedido de una situación que tenemos que tener presente. Decirle primero, dirigirme a todos los compañeros de la ilustre municipalidad del Cantón Puerto López. Decirles que ha llegado el alcalde amigo Javier Pincay, que tenemos toda la disponibilidad, la disposición. Igualmente le pido a todos los compañeros de este ilustre municipio del Cantón Puerto López que nos dispongamos, no en hacer quedar mal o bien a Javier, sino en hacer un trabajo y en seguir haciendo un trabajo consciente, en armonía, para todo el Cantón Puerto López, estimados amigos y amigas. Una nueva etapa, una nueva historia, podríamos decir, que dice para Puerto López. Por supuesto, siempre, siempre que haya cambios, siempre se marca la historia. Quedará grabada que en este año 2019, justamente hoy, 15 de mayo, empieza una nueva administración. Que Dios, esperemos que Dios nos cobije y también nuestra alma y nuestra conciencia siempre aflore para trabajar de manera justa y consciente a favor de los que menos de los que más necesitan. Un equipo de trabajo bastante compacto para iniciar este proceso. Bueno, sí, agradecer y felicitar al compañero Javier Wale y también al compañero Byron Valencia. No hemos tenido ningún tropiezo del caso en lo absoluto. Ha sido todo en temas de armonía, que eso es muy importante, ¿no? Es una buena muestra, es una buena señal para todo el Cantón Puerto López que los concejales están integrados y su alcalde también. Entonces, ¿cómo ponerse la cruceta de Puerto López ahora? Ahora no vamos a decir de dónde venimos, de dónde salimos. Lo único que podemos decir es que salimos por elección popular del pueblo. El pueblo tiene distintos colores de camisetas, verdes, rosados, morados, negros, de distintos colores. Y ese es el color que ahora representamos. El color diverso, el color pintoresco del Cantón Puerto López, el color de las montañas, el color de nuestro mar, el color de nuestros valles, el color de nuestros aborígenes Canseví, de nuestros pueblos Salangomé. Esa es la verdadera camiseta que ahorita nuestros compañeros concejales han demostrado tener y el que yo mismo prospero y siempre digo y siempre animaré para que todos los lopenses se pongan esa camiseta del color para trabajar en conjunto, estimados amigos y amigas. ¿Qué le parece? A mí me parece lo más razonable porque primero se está dando cumplimiento a las recomendaciones de ley donde dice que debe de existir una equidad de género en primer momento. Segundo lugar, es una mujer que ha venido luchando por la niñez en el Cantón Puerto López y también, aparte de eso, ha entregado su vida por la Fundación de los Buenos Valores. Entonces, nos parece muy importante. Eso no quiere decir que los otros compañeros tengan menos representación que ella en lo absoluto, pero a alguien había que designar. Los cinco compañeros tenían todas esas cualidades de hacer el vicealcalde o vicealcaldesa. En este caso ellos se han puesto de acuerdo y yo he ratificado ese acuerdo y he mocionado también mis particularidades emocionales contra la compañera Dina Quijije. Ella se ha comprometido en que va a hacer un trabajo consciente, lleno de armonía y que nunca, nunca le va a fallar al territorio del Cantón Puerto López, conformado por niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores y personas con capacidades especiales que también son parte de nuestro entorno de vida.